Francia en la formación. Juana Azurduy para ISET 18. Bueno, toda la presentación vino ya de parte del locutor, muchas gracias. Estamos muy contentos. El Instituto número 18, creo que hay un motivo fundamental que está escrito en la gacetilla que nos dieron al ingresar, por el cual creo que la institución merece este premio, que es su compromiso con el desarrollo local de la comunidad en la cual está inserto. Está inserta, que es la comunidad de Rosario. Nosotros venimos trabajando incansablemente desde 1985, siguiendo la bandera que un año antes habían levantado hoy un miembro de FENARCON, Santiago Pedro Cerrati, un querido amigo, y nosotros seguimos y tomamos esa bandera. Hace 30 años que tengo la suerte de dirigir este instituto. Hoy me acompañan acá. Faltan los alumnos, quiero que suban los alumnos que vinieron, porque el nuestro es el primer instituto del interior del país y creo que de todo el país, que ha realizado elecciones de centro de estudiantes por agrupaciones políticas aún antes de que las leyes así lo establecieran en nuestra provincia. Y nosotros, ¿a dónde vamos? Vamos con nuestros alumnos. Porque me siento muy identificada con Juana Azurduy, una combatiente que incluso embarazada, como yo estoy ahora y como he estado ya, y ojalá vuelva a estar, combatida por sus ideales, por lo que ella creía que eran valores mejores para la sociedad en la cual vivía, por la solidaridad, por la igualdad, por la libertad, por la independencia, todos valores que yo comparto. Los comparto también con un montón de compañeros periodistas y trabajadores de prensa, para los cuales el periodista no debe ser una persona que reproduzca el sentido común, porque reproducir el sentido común es favorecer a los favorecidos, a los que tienen el poder en la sociedad. El periodismo debe ser el que establezca la crítica de la sociedad, el periodismo debe ser el que le dé la voz a los que no tienen voz, debe ser el que cuestione los valores que hacen que nuestras sociedades sean bastante feas, bastante desagradables y tengan muchos excluidos. El periodismo debe ser una herramienta para la transformación, una herramienta para la igualdad, una herramienta para la solidaridad. Y eso es lo que entiendo viene incluido en este premio, porque entiendo que no premia el éxito entendido como rating, entendido como fama, entendido como dinero, sino que premia el camino que elige un periodista para ejercer esta profesión, y eso es lo que más me enorgullece. Buenas noches, muchas gracias. Y es la segunda oportunidad en este año que estoy en este ámbito. La verdad que es un gustazo, porque las radios cooperativas y sobre todo las del interior del país cumplen una labor fundamental. Yo me inicié justamente en mi vocación periodística en una radio chica del interior, pero con muchos años de trayectoria, como es el ET11 en Concepción del Uruguay. Y yo siempre digo, y les decía a mis alumnos también de la UCU, de la carrera de locución y periodismo de la Universidad de Concepción del Uruguay, que había que siempre batallar, ¿no? Y que no sentirse disminuido frente a los medios grandes de la capital, porque realmente en las radios del interior del país se construye día a día realmente un muy buen periodismo, se hace muy buen periodismo, y yo siempre agradezco realmente que mi vocación haya surgido allá a los 16 años, trabajando ya en esa radio, y que después me haya podido venir a perfeccionar aquí a Buenos Aires y, bueno, seguir desarrollando toda mi labor periodística. Bueno, muchas gracias FENARCON, de verdad, es además hermoso el premio. Yo vengo de un pueblo de San Vicente y entendí, y sigo entendiendo que es muy fácil hacer periodismo, hacer radio, trabajar en los medios en Buenos Aires, ¿no? Pero qué difícil y qué bravo es hacer radio y laburar en el interior. Tal vez acá las presiones sean otras, acá tenés que luchar contra que decís algo y le tocas el culo a algún poderoso, o te metés y cortás un cable y era de alta tensión y no sabés en qué quilombo te metiste. Entonces tenés que andar cinturando, lamentablemente, día a día. Pero en el interior, yo soy tipo el interior, el periodismo, trabajar en los medios es otra cosa, es juntar el mango para poder vivir. Porque yo recuerdo escuchar una radio de Santa Fe y estaba el Flaco Vergesio comentando, era uno de mis ídolos el Flaco Vergesio. Y un día lo invité a pescar
yo ya trabajaba en Buenos Aires, trabajaba en Tays Sport, lo invité a pescar a mi casa en Sauce Viejo, y después que terminamos de pescar me dice, ¿te quedas un día más? Sí, y me quedo, me dice, acompáñame a cobrar las publicidades. Y me acuerdo que nos fuimos a cobrar las publicidades, yo lo acompañé al flaco Vergesio. Y era un ídolo. Y yo, ¿cómo cobras publicidades? Sí, sí. Muchas gracias a la gente de la federación. Estoy realmente honrado, siempre viene bien un reconocimiento, un premio mínimo. Cuando entré al salón se me acercó Carlos Gómez Muñoz, que debe estar por ahí, de Radio Goya, para comentarme las dificultades que está teniendo una radio en Goya, que luego de una quiebra de sus dueños privados, asumieron la administración, los trabajadores, formando una cooperativa y están teniendo ahora dificultades. Y me comenta que no están obteniendo el eco que correspondería por parte de las autoridades de AFCA. Y lo uso como... No es así. Sí, es así. Lo uso como ejemplo para empujarlos a ustedes a aprovechar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y empujar los límites y conseguir que lo que figura en el texto del papel se plasme en la realidad, fundamentalmente fuera de Buenos Aires. Yo vengo de la ciudad, que se dice que es un barrio de Buenos Aires, es el único que se llega con avión, Rosario. Rosario tiene la particularidad de ser conocida primero por el rock and roll, Fito Páez, Baglietto y otros exponentes culturales. Después exportamos al mundo futbolista como Leo Messi, pasó Mario Alberto Kempes por el glorioso Rosario Central. Y ahora desgraciadamente nos ponen en el mapa por lo que es el tema del narcotráfico y el laburo de periodistas ya se hace más complicado. Yo lo escuchaba recién a Alejandro Fantino hablar de lo complicado que es hacer periodismo también con los medios importantes en el Capital Federal, donde si tocas un interés equivocado quizás te quedas sin laburo. Estamos viviendo hoy en la República Argentina un momento en donde si te equivocas denunciando o poniendo nombres propios a uno de los males más duros que nos toca vivir, como es el narcotráfico, quizás termines mal, muy mal. Y no es esto una suposición solamente, sino que la semana pasada fue amenazado un compañero nuestro por bandas de narcotráfico, como es Germán de los Santos, un chico que escribe en el diario La Nación, y que pone o debiera poner en alerta a cada uno de nosotros que, no importa el lugar donde estemos, en Capital Federal, en Buenos Aires, en Rosario, Córdoba o cualquier lugar de la República Argentina, sobre uno de los temas más graves que nos toca transitar, que es el tema del narcotráfico, o de la inseguridad, o de las bandas criminales que están operando en diferentes lugares. Por ahí es muy difícil también laburar con eso. El periodismo es pasión, es compromiso, pero principalmente es dar cuenta de lo que está ocurriendo. Y hoy lo que está ocurriendo, entre otras cosas, es esto, ¿no? Desgraciadamente lo del narcotráfico. Pero para ya despedirme y que puedan sentarse, quiero agradecer especialmente esto de este premio de FENARCOM, a la gente de FENARCOM, a todos. Tengo la suerte de haber podido trabajar muchos años en radio, más allá de haber sido un periodista gráfico, de lo que mencionaron, de con tantos años de trabajo uno ha pasado por diferentes lugares. Y también comparto este concepto de que se puede trabajar en radio, en televisión, en los medios escritos, y lo más sencillo es trabajar en televisión. En televisión puede trabajar cualquiera. En la radio y en la gráfica, en la escritura de libros y demás, hay que dejar el testimonio, hay que poner la firma, la cara de uno rápidamente se olvida, y es bastante más complicado, y nos deja un sabor diferente. Siempre tengo el recuerdo para un par de frases cuando llegan estas oportunidades. Alguna vez Osvaldo Ardisone, un querido periodista ya fallecido, que marcó determinadas etapas en el gráfico, en la revista Goles, con sus textos en los años 60 y 70, nos dejó una frase que era: la credibilidad como la virginidad, se pierde una sola vez. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a FENARCOM, muchas gracias a mis amigos y colegas como Cartato y Matías, que han venido hasta acá y me han hecho el aguante hasta el final.
Voy a ser breve. Yo cuando venía para acá quería agradecerle obviamente a la gente que me había elegido, pero sinceramente no sabía quiénes eran, lo cual de algún punto me enorgullece un poco más, porque habla también de la transparencia de este premio, de cómo me siento yo, y también en este tiempo donde, bueno, nada, se sospecha de todo, recién algo se han dicho algunos colegas del periodismo, como está visto también, inclusive en el ámbito deportivo, se ha metido la política también en nuestro ámbito. Yo particularmente trato humildemente de mi lugar, desde que doy una noticia de color, alguna noticia que puede conllevar algo más de intereses políticos, ya sea partidarios de una institución o también a nivel nacional, de hacerlo con absoluta transparencia, con objetividad la mayor posible, y sin compromisos más que con el periodismo. Espero que este premio tenga que ver con eso, ojalá que sí. Apuesto también a que sí, y creo que esa es la base para hacer periodismo en donde sea, como sea, del rubro que sea. Es por eso que estoy eternamente agradecido. Es mi primer premio, con lo cual nunca me lo voy a olvidar. Gracias, chau. Bueno, primero muchísimas gracias a la gente de Fenalcón. Hace un tiempo estuve acá en una charla que me invitaron también gentilmente a participar y me dio mucha alegría conocer gente que no tenía la posibilidad de conocer hasta ahora, que trabaja en medios cooperativos de lo que desde la porteñidad llamamos el interior. Ojo, yo no voy a hacer una diatriba en contra de la porteñidad, sino como el compañero Fabri voy a hablar a favor de la porteñidad, porque soy porteño y creo que hay que celebrar también la porteñidad. Sí, el tema de la concentración y de cómo se reflejan muchas veces cuestiones que pasan solamente acá y no las que pasan allá afuera. Pero lo que quiero decir es que me puso muy contento en ese entonces conocer gente que trabaja con tanta genuinidad, con tanto empuje, y por eso para mí me da mucha satisfacción y mucha alegría que este premio me lo dé esa misma gente y que esté vinculado también con el compromiso social, que es algo para mí. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que integran Fenalcón por esta distinción. Quiero agradecer en primer lugar a Luisa Balmagia, que me dio, porque ustedes se estarán preguntando por qué estoy yo acá. Y yo estoy acá porque Luisa Balmagia me invitó a tener un segmento dentro de su programa Atando Cabos para hablar sobre la actividad que llevamos adelante. Nosotros hacemos un segmento los días lunes. En Atando Cabos, el segmento se llama Sin Máscara, que es un poco lo que personalmente quiero transmitir cada vez que hablo en la radio con Luisa. Porque de una cosa estoy segura, este es un premio a Televisión por Aire. Visión 7. Muchísimas gracias por el reconocimiento, al esfuerzo de cada uno de los que participan y hacen posible que desde muy tempranito estemos todos en el aire. Tratamos de poner lo mejor que tenemos, cada uno que hace posible que esto salga al aire. Muchísimas gracias, tratando de unir al país y llegar a cada rinconcito con la información que espero que sea útil. Gracias, un besazo para todos.